Todas las organizaciones siempre miden la fuerza de sus líderes y de la gente que está bajo la autoridad de ellos. En la palabra del Señor nos aparece algo realmente sorprendente. Un hombre que está escondiendo parte de su cosecha y entonces un ángel se le aparece y le dice: varón esforzado y guerrero. Realmente este hombre llamado Gedeón no tenía ese concepto de sí mismo, sino que al contrario, él sentía que tenía un gran temor. Y el Señor le dice: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te estoy enviando yo. Y entonces muchas veces nosotros necesitamos alguien que nos diga quiénes somos, alguien que redescubra nuestra identidad. En este caso, el ángel de Jehová que acampa alrededor de aquellos que le temen y que confiesan su nombre es el encargado de poder habilitar a este hombre. Por eso es que nosotros tenemos que medir realmente las fuerzas, porque hay en un equipo fuerzas carnales, fuerzas sentimentales y fuerzas espirituales. Las fuerzas carnales, dice 1 Corintios 3:1. Así que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino que les tuve que hablar como a carnales, como a niños en Cristo. O sea, la fuerza de esta iglesia, lamentablemente, era una fuerza carnal. Eran niños en Cristo. No tenían madurez, no tenían fuerza a través de la experiencia y del sufrimiento que produce el trabajo en la obra. En 2 Corintios 6:12 dice: no estáis limitados por nosotros, sino que estáis limitados en vuestros sentimientos. Hay gente que es demasiado sentimental y los sentimientos le traicionan en el momento en que tienen que portarse valientes, que tienen que portarse con un gran coraje. Por último, está la fuerza espiritual. De esta fuerza es de la que deseo enfocarme el día de hoy y trasladártela para que seas un verdadero líder de Dios. Digo pues, andad por el Espíritu y no cumplas el deseo de la carne. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Constitúyete tú como un hijo de Dios y utilizando el liderazgo que Dios te da y la fuerza que Él te da, para que no operes en tus propias fuerzas, sino que operes con las fuerzas de Dios. Que Dios te bendiga y te use grandemente en lo que estés haciendo.